¿Qué tal? Sean bienvenidos a su programa de televisión, Negocios en tu Mundo. Hoy presentando desde el Teatro Metropolitano, donde se celebran los 65 años de Confenalco Antioquia. Y acá estamos acompañándolos. Les invitamos a ver este especial. ¿Y qué ha significado Confenalco Antioquia para el departamento y para el país? Sobre ese tema estuvo hablando el director Jorge Alejandro Gómez. Este es un gran día porque celebramos que estamos juntos, celebramos la vida. Y que estemos reunidos celebrando 65 años de existencia como caja de compensación nos lleva a reafirmar que hemos transitado un camino. Un gran camino que no solo ha sido constante, sino que en su acontecer ha generado impactos positivos en miles de vidas y ha contribuido paso a paso con la transformación social. Hoy, un 30 de agosto de 1957, por iniciativa de 38 comerciantes agremiados a Fenalco, seccional Antioquia, con un poco más de 200 trabajadores, se fundó la Caja de Compensación Familiar Confenalco Antioquia, que iniciando actividades en el mes de octubre de ese mismo año, contaba ya con 185 empresarios y 1.000 trabajadores. Hoy, gracias al fortalecimiento del sistema y crecimiento de Confenalco, seguimos honrando su legado a través de nuestra propuesta de valor a más de 19.700 empresas. 428.700 trabajadores que con su grupo familiar suman a una población de más de 888.000 personas, brindando más y mejores programas y servicios sociales para generar bienestar en todos los momentos importantes de la vida. Estar presentes para las madres gestantes y lactantes, ofrecer programas para la niñez, iniciativas para los jóvenes, adultos mayores y población cesante. Cuidamos, acompañamos y establecemos relaciones duraderas durante todo el ciclo de vida de las personas. Y los asistentes también podemos disfrutar este video que les vamos a mostrar a continuación y que da cuenta que Confenalco Antioquia es una entidad muy querida por los antioqueños y los colombianos. Toda gran historia comienza con un gran propósito. Los propósitos nos mueven, nos unen, nos inspiran y nos enseñan. Detengámonos un poco y recordemos cómo hemos recorrido este gran camino. Durante 65 años, hemos forjado sueños, oportunidades y experiencias para el bienestar integral y colectivo de los antioqueños. En Confenalco Antioquia, promovemos prácticas y servicios conscientes para que todas las personas puedan acceder en igualdad de oportunidades al empleo y a la educación. Contamos con servicios de vivienda, bienestar personal y familiar para que nuestros afiliados y la comunidad impulsen su calidad de vida. Con nuestros servicios de recreación, hoteles y viajes, formación y bibliotecas, buscamos generar experiencias, fortalecer sus capacidades y conocimientos. Mediante los servicios de agencia de empleo, subsidio y crédito, deseamos garantizar y potenciar el bienestar de todos, porque la inclusión es parte de nuestro propósito central y gracias a ello hemos sido partícipes de grandes y emotivos inicios. Creamos espacios artísticos, culturales y deportivos en los que niños, jóvenes y adultos con discapacidad conectaron con su propósito. Con el apoyo de nuestros subsidios y programas de educación, demostramos que todos pueden creer en sus capacidades y en sus talentos. Adecuamos espacios accesibles para personas con discapacidad cognitiva, sensorial y de movilidad. Entregamos subsidios de vivienda y acompañamos a nuestros afiliados y sus familias a crear nuevos recuerdos. Hemos recorrido este camino con determinación y aprendizaje. Y hoy celebramos que la diversidad nos une y nos motiva al cambio. ¿Y nuestro futuro?
Fortaleceremos nuestros servicios y programas para que todos puedan acceder a una sociedad más justa y equitativa. Seguiremos trabajando por la calidad de vida de miles de niños, jóvenes y adultos. Potenciaremos el desarrollo de las regiones para construir un mejor país. Y continuaremos honrando la diversidad al apostar por un bienestar cada vez más humano, integral y colectivo. Seguiremos siendo sus aliados, porque juntos trabajaremos por la transformación social. Gracias por creer en esta historia colectiva, por fortalecerla y por aportarnos con su experiencia cada día. Celebramos nuestros 65 años y la quinta versión de los Premios Inclusión, en los que resaltamos las buenas prácticas de inclusión que cambian la vida de las personas y transforman la manera en que se relacionan con el mundo. Agradecemos a nuestros colaboradores, afiliados, sus familias, empresas, aliados y al gobierno por acompañarnos y apoyarnos en un camino en el que se han hecho realidad miles de sueños. Hoy estamos juntos por una sociedad más equitativa e incluyente, porque para nosotros, inclusión es convivir en armonía con la diversidad. Gracias por estar aquí y hacer equipo con nosotros. Y un invitado especial en esta celebración fue el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, quien hizo un llamado a Confinalco para trabajar de la mano con la gobernación, especialmente en temas de inclusión, bienestar y desarrollo de las regiones. Estos 65 años de Confinalco son el momento también de reconocer y celebrar esa idea revolucionaria de la compensación familiar que nació aquí en Medellín, que nació aquí en Antioquia. En el año 1954, y que hoy sigue sembrando a nuestro departamento y a nuestro país de desarrollo, progreso, equidad, empleo, inclusión. Por allá en el año 1957, precisamente, como lo dijera Jorge Alejandro, nació Confenalco, con 185 empresas y 1,000 trabajadores afiliados, y hoy casi 20,000 empresas y más de 400,000. Eso da cuenta de un extraordinario crecimiento, pero da cuenta fundamentalmente de una confianza y de un cariño enorme de los antioqueños y las antioqueñas por Confenalco. Y los nominados en la categoría de inclusión laboral de personas con discapacidad son: Somos Río Negro SAS, Alcaldía Municipal del Carmen de Viboral, Andes BPO. El primer premio de la noche se entregó en la categoría Inclusión con Discapacidad y el ganador fue Andes BPO, una empresa que tiene sede en La Ceja, 12 años, y el premio lo recibió su gerente Juan Alberto Ortiz. Hoy estamos aquí porque alguien nos dio la oportunidad a nosotros y queremos también ser generadores de oportunidades para otras personas que así lo requieren. Soy Juan Alberto Ortiz, fundador y gerente general de la compañía Andes BPO. Andes BPO es una compañía dedicada a la tercerización de procesos de negocio, principalmente actividades de contact center. Hemos abordado la inclusión de diferentes vistas, población LGBTI, población joven, madres cabeza de familia, madres solteras, y también un programa que iniciamos hace unos años en compañía de Confenalco, que nos prestó toda su consultoría y asesoría, el proyecto de inclusión para personas con discapacidad o diversas capacidades. Soy Ferney Alonso García García, comunicador social. Ingresé principalmente como asesor y acogido al plan carrera que tiene la organización. Pues ahorita estoy en el área de las comunicaciones. No seamos solamente una plataforma de primer empleo para los jóvenes,
para que tengan su primera oportunidad laboral, sino que adicionalmente seamos una plataforma para el desarrollo de nuestros colaboradores y sus familias. Propiciamos espacios para que se puedan seguir preparando, puedan estar con sus familias. Esto genera un impacto positivo en las personas y es entender que todos podemos convivir en una organización, en una... Y los nominados en la categoría de inclusión laboral de otras poblaciones diversas son Jardín Exotics, Avícola San Martín S.A., Soluciones Agroforest SAS. Muy bien, y en la segunda categoría de inclusión laboral de otras poblaciones diversas, Andrés Ramírez de Agroforest fue el encargado de recibir el premio. Soy gerente y fundador de la empresa Soluciones Agroforest, una empresa fundada en noviembre del 2017, dedicada a la prestación de servicios agrícolas, forestales y ganaderos. Nosotros somos beneficiarios del programa de generación de empleo joven del gobierno nacional y eso ha sido una ayuda grandísima para la empresa, para fortalecer una cantidad de procesos y mejorar la calidad de vida de todos nuestros colaboradores. Y hoy generamos alrededor de 160 empleos directos e indirectos, todos con todo su sistema y sus garantías prestacionales. La Fundación Progerico es una entidad sin ánimo de lucro creada por Minera de Cobre Quebradona dentro de su esquema de apoyo social y de fortalecimiento de las capacidades del territorio. Dentro de las iniciativas importantes en el municipio de Jericó está el desarrollo del sector productivo, del sector agropecuario. De Ramírez me abrió las puertas de la empresa y me dio la oportunidad de iniciar esa experiencia laboral acá. Tanto uno puede crecer en la empresa como profesional, también puede, tiene la oportunidad de crecer personalmente. Hay cosas que son más importantes que el mismo crecimiento económico y es mejorarle la calidad de vida a todas esas personas. Yo insisto que el recurso humano, que es el que tenemos que cuidar, que es el que tenemos que fortalecer, es mucho más importante que el crecimiento económico en los diferentes ámbitos. Y los nominados en la categoría de inclusión laboral con enfoque de género son Sociedad Mujeres de Angelina SAS, Sociedad Mujeres de Mogotes SAS, Alcaldía Municipal de Santa Fe de Antioquia, Banexport SAS. Y en la categoría que tiene que ver con inclusión laboral con enfoque de género, la empresa ganadora fue Banexport y David Molina, su gerente, fue el encargado de recibir el galardón. En Banexport estamos convencidos del rol de la mujer y su papel fundamental en la sociedad y en el agro colombiano. Es por eso que venimos trabajando en la consolidación de nuevas estrategias, de romper unos estereotipos, reducir las brechas salariales para generarle una autonomía económica, física y social a la mujer y poderle garantizar los derechos fundamentales que nos ayuden a la reducción de pobreza, una equidad de género, mejoramientos de indicadores de salud, de educación y una construcción de unas nuevas realidades para nuestras niñas y niños de toda la región y de todo el departamento. Mi nombre es David Molina, soy el gerente general del grupo Banexport. Banexport es una empresa dedicada a la producción y comercialización de banano de exportación. Ubicada en la región de Urabá, somos una empresa familiar, tradicional en la zona, tradicional en la región, que se caracteriza principalmente por su calidad de la fruta, su alta productividad, pero especialmente por su talento humano. Y los nominados en la categoría de inclusión laboral de personas en movilidad humana son Asociación de Pequeños Productores Agrícolas de Ituango, Fresh Colombia International SAS, Grupo Tres Cuartos SAS.
La cuarta categoría de la noche fue para la inclusión laboral de personas en movilidad humana. Mayra Alejandra Rubio fue la encargada de recibir este galardón a nombre de la empresa Grupo Tres Cuartos de Urabá. Nuestro compromiso es tener la inclusión y la diversidad como un pilar fundamental de fortalecimiento y crecimiento en el tejido empresarial y social. Mi nombre es Mayra Alejandra Rubio, soy la directora de gestión humana de Grupo Tres Cuartos. Grupo Tres Cuartos es el primer grupo gastronómico que nace en Urabá. Nuestro formato es multimarca y nuestra misión se centra en la creación de experiencias de diversión y esparcimiento, con un enfoque interseccional e intercultural. Creemos en los migrantes, en las mujeres, en los adultos, en las personas mayores de 45 años y en la comunidad LGBTIQ+. Actualmente, en nuestro equipo contamos con 13 personas migrantes, 12 de ellas provenientes de Venezuela y una persona proveniente de Alemania. Nuestro propósito es crear equidad y riqueza a través de un modelo que aporte empleos dignos, empleos formales, en igualdad de condiciones, generando espacios donde todos podemos desarrollar nuestro máximo potencial. Hoy felicitamos a Confenalco en sus 65 años, en una labor maravillosa que ha hecho en favor de todo lo que es la comunidad, en favor de todo lo que es un grupo de empleados como son los que tiene nuestro grupo. Llevamos 16 años con la caja y a esto le apuntamos y estamos con ellos felicitándolos día a día. Muchas gracias. Y ahí al fondo vemos a Puerto Candelaria, que fue parte de esta celebración tan especial. La gente estuvo feliz disfrutando de este grupo musical. Amo, y al amar, yo siento que existo, que tengo vida y soy la fuga encendida en constante movimiento. Amo, y en cada momento, amar es mi muerte ungida por un amor sin medida en incesante ardimiento. Mas cuando amar ya no intente, porque mi cuerpo apagado vuelva a la tierra absorbente, todo estará devorado, pero no el amor ardiente de mi polvo enamorado. La verdad es que Confenalco Antioquia hace una presencia muy importante en la región de Urabá. Está construyendo una nueva sede en el distrito portuario de Turbo y de verdad que hace parte del desarrollo de la región de Urabá. Todo lo que se hace en materia de desarrollo en la región necesariamente pasa por convenios que tienen que hacer la institucionalidad con Confenalco Antioquia. Mamá tenía un dolor del pecho al corazón. No
Yo les quiero contar, primero, mis 55 años del Heraldo de Urabá, enmarcados en un proceso regional. Y segundo, los 65 años de Confenalco, del cual he venido y he vivido más de los de casi 25 años que tiene la región de Urabá. Pienso que ha sido la caja que ha concentrado todo el bienestar social en favor de una región, y especialmente que es meticulosa, es demasiado entregada al tema social. Y una de las atracciones artísticas de la noche fue la estudiantina Acuarela. Les invitamos a que disfruten un fragmento. Esperamos que hayan disfrutado de este especial de los 65 años de Confenalco Antioquia. Nos vemos en 8 días. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. Feliz cumpleaños, Confenalco Antioquia, 65 años. Yeah.